En este mismo lugar, que es Mugueta, nos volvemos a encontrar y por suerte yo tengo en la mano un material que habla a las claras que seguiste haciendo música. Así es. Y eso es lo bueno de un músico, seguir estando. Me acuerdo que era más chica, lógicamente, pero que en ese momento, Mariana, me había impresionado mucho la voz, cómo cantaba, digo, porque al ser más joven por ahí uno sabe que, qué sé yo, el cuerpo que todavía falta, la vida que falta por recorrer, los sentimientos que tiene alguien cuando va creciendo, uh-huh. Estaban ahí a flor de piel, pero bueno, ¿qué te pasaron en todos estos años con la música? Y yo seguí estudiando, seguí aprendiendo, uno vive cosas, así que va tomando, metiendo para adentro. Metiendo y bueno, para poder interpretar otros temas, para uh-huh. poder elegir otra cosa que, uh-huh. que antes no venía haciendo. El recorrido de lo que fuiste haciendo, ¿a qué lugares te ha llevado? Digo, en los géneros, en los cautores, en los intérpretes, en las maneras, ¿te ha permitido crecer, variar, cambiar? Sí, de hecho, o sea, escuché muchos intérpretes uh-huh. diferentes. Siempre me gustó el Cuchi Leguizamón y siempre seguí por esa línea. Uh-huh. Pero sí, también he conocido también amigos que están en el folclore, que con ellos he grabado. Si bien algunas cosas disentíamos, sí, porque bueno, ellos fueron los productores, sí. Pero he aprendido de ellos y, digamos, de compañeros de música hasta de la vida. Sí, de la vida hasta autores que no conocía. Que no conocía. Justamente hoy estábamos hablando con él, que yo ahí tomé una canción de Miguel Ángel Morelli, un chamamé, y también le digo, Elías, ¿cómo fue que yo llegué a un chamamé? Y entonces empezamos a recordar eso. ¿De dónde salió? Sí, de dónde había salido, y era de un ciclo de música que se hizo con Mugueta, de los chicos de Selco. Fue litoraleño. Bien. Fue, claro, bien. Fue litoraleño, y había una chica que era Ana Luz Blanco que la escuché ese tema y me encantaba cómo lo cantaba. Y digo, ese tema es hermoso. Entonces le digo, bueno, lo tenemos que tomar porque me encanta ese tema. Mira, acá hay algo bueno, porque en tu caso también hay algo que el programa intenta ofrecer que tiene que ver con la identidad de la región, es qué hacen nuestros músicos, por lo menos cómo se van conectando. Entonces, es decir, alguien en un lugar como el que tiene los Selcos, familia a la que le mandamos saludos, nos han tratado de maravilla y vamos a volver. En Mugueta decide abrir un espacio y poner para que toquen. Otros habitantes de Mugueta, en este caso, hacen música y se suman. Y el que llega es un poco el que suma esa mirada. Entonces, ¿qué vamos haciendo con el programa ya en estos tiempos, después de 5 años? Un poco darle la vuelta a la identidad de este tiempo en cada una de las localidades y quizás también la necesidad de seguir teniendo músicos en estos lugares.
Hoy, ¿ustedes están viviendo más en Rosario que acá? ¿Cómo están? Sí, los dos. Sí, yo vivo en Rosario ya hace 10 años. ¿Y originariamente son los dos de acá? Sí. Bien. Entonces digo, la vida te va poniendo en otros lugares. Y se van los músicos que tenemos, porque por laburo existen posibilidades concretas, digo, ¿quién toma esa posta? Y ahí hay un hueco en algún momento en las localidades que habitan. Sí. En el caso tuyo, volvés, Elías vuelve a dar clases. Sí, yo vuelvo todas las semanas. Vengo a dar un taller de guitarra. Bien. Que es de la. Está organizado por la comuna. Muy bien. Desde hace ya muchos años. Que tiene continuidad. Así que bueno, esa es una manera de estar en contacto con el pueblo, con lo que va sucediendo y aportar un granito de arena desde lo que uno ha tratado. ¿Son generacionalmente la misma edad o son un poco más grande? No, yo soy más grande. Un poco más grande. Pero se han cruzado en ese año acá primero, o por lo menos. Y sí, después de. Sí. Primero no, ella es bastante más chica. Más chica. Sí. Él era mi profe de guitarra. Mirá que bueno. Bueno, de ahí, de las clases de guitarra, después ahí ya nos empezamos a relacionar como compañeros de música. Y bueno, después sí, ya nos hemos cruzado. Ahí está la historia de cada pueblo también, que es la que a veces no se cuenta. Si los libros siempre mencionamos la fecha histórica de un montón de cosas, pero de la cultura muy pocos se encargan de escribir, y esto es a lo que voy. Bueno, cuando ustedes ya sean grandes y sean abuelos, digamos, imaginemos mucho más, alguien debería acordarse de que usted pudieron hacer música aquí, generaron algo, o de los Elcos también, a eso me refiero cuando digo, ¿cómo vamos rescatando los nuestros? Porque un día no vuelven más. Uh-huh. Y lo bueno es que también esos nuestros, que son de acá, eligieron seguir haciendo música, como en el caso de Marina, y tener un material. Digo, es difícil ser músico. Sí. No alcanza con todos los deseos que uno tiene y tiene que también vivir de otra cosa. Uh-huh. Pero nunca se abandona la música. Obvio que no. Yo, mira, estudié teatro ya hace bastante. Me recibí, estoy trabajando en una escuela de teatro en jornada ampliada, en una escuela de Rosario, y estaba dando como güete también. Mira qué bueno. Entonces, bueno, uno labura de eso, mientras tanto, más allá de que me encanta el teatro, pero bueno, laburo de eso, mientras tanto estudio música y me presento, hago música, me junto con amigos, así. ¿Se presentan en dúo o por ahí arman otra cosa? Sí, tenemos, en realidad, estamos solistas los dos y hacemos un dúo. Bien. ¿En el dúo en qué coinciden? ¿En las interpretaciones de los autores, en la manera? Y la línea que ella citó antes del Cuchi Leguizamón es algo que nos interesa mucho a los dos, que nos gusta mucho ese camino, que es una música criolla tradicional. Uh-huh. Pero con elementos de otras músicas, como ser armonías mayacísticas o elementos de la música clásica que ha aportado. Está bueno eso, porque, a ver, si hay algo que nosotros también en la recorrida queremos ver es la diversidad de lo que se puede proponer. Y a lo mejor tiene que ver con la identidad que yo le quiero al programa, otro elegiría otra cosa, es respetable. Pero digo, a mí me gusta la posibilidad de innovar, del que más allá de que está lo tradicional y siempre lo cubrimos, de, bueno, ¿y quién está? Pues sumando algo más a lo que ya escuchamos de una manera determinada. Bueno, y ahí vos me decías lo jazzístico. Se permiten ese vuelo, que lógicamente cuando escuchemos la música nos vamos a dar cuenta de eso, pero se permiten eso, de poder jugar un poco más. Sí, totalmente. A mí eso me gusta mucho, bueno, ella se ha abierto como cantante también a aceptar ese tipo de juego, que a veces es difícil de encontrar. Porque también el cantante a veces como que quiere, para sentirse más cómodo, menos cosas detrás, lo más seguro. Claro. Entonces se asume un riesgo también en ese sentido desde el punto de vista musical, ¿no? ¿Y a vos qué te dio esa perspectiva, esa mirada diferente de poder innovar? Porque cuando uno es pibe por ahí se apoya más en lo seguro. Claro. Y a mí, lo mismo que ella, cuando voy creciendo, interactuando, viendo, meto para adentro y abro. Y a mí me pasó siempre, fue un problema cuando me preguntan qué música toco. Y no sé, me gusta la música. Está bueno. Y siempre me he metido a investigar, siempre fui muy curioso de escuchar de todo y después querer estudiar de todo. O sea, acá en Mugueta, cuando era chico, recibí el folclore, las peñas. Después me fui a Rosario y escuché rock. Me formé como músico clásico. Mirá vos. Soy guitarrista clásico, egresado de la universidad. Y, o sea, tengo esa formación académica también. Sí. La puedo negar. Me interesó el jazz. O sea, me gusta la música. Siempre respetando. Acá hay dos cuestiones claras que los unen, que es la posibilidad de seguir mejorando, inclusive desde el estudio, los dos. Uh-huh. Esto me parece que es también un punto interesante para rescatar de ustedes.
¿eh? Puede ser oficinista, puede ser, no. Vamos a seguir estudiando música, que me parece que es un poco una vocación. Uno no tiene a veces vocación de algunas cuestiones porque los trabajos son para subsistir, pero la cultura tiene vocación. Y si uno la encuentra y se la sostiene, es un desafío bárbaro. Cuando haces música solo, ¿qué cosas te pasan? Cuando hago música ¿y solo? ¿Y con quién es más también? Con guitarra sola, últimamente, después que egresé como guitarrista clásico, dejé ese repertorio. Uh-huh. No me olvidé, pero lo dejé como repertorio y empecé a abordar con esa técnica o con la esencia de del guitarrista clásico la música argentina. Entonces comencé ahí todo un trabajo de arreglar temas tradicionales, uh-huh, de música folclórica llevado a la guitarra sola. ¿Como por ejemplo, para el que está viendo? Y por ejemplo, a mí una influencia muy fuerte en mí es Juan Falú, Eduardo Falú, que vino en Mueta, Juan, por suerte. Pero no solo desde la composición, sino desde la canción, porque a mí me interesa mucho esta cuestión de la canción, el poder de llegada que tiene más hacia lo popular. Uh-huh. Entonces, como juntar un poco esta cosa de canción, que puede ser un poco más conocido, desde lo instrumental. Me parece una manera de que alguien que a lo mejor no está habituado a escuchar la música instrumental, que es otro mundo, sí, pueda acercarse a través de algo que es un poco más conocido. Y en el caso tuyo, cuando cantás, digo, bueno, ¿qué te fue cambiando y las maneras o las referencias que empezás a tomar en el Juan Falú? Digo, ¿a vos qué te ha pasado como cantante? Y yo, digamos, estuve... indago mucho en los músicos, a veces... De hecho, le he preguntado, por ejemplo, a compañeros de música quién es tal, por ejemplo, Juan Quintero. No saben ni quién es, prácticamente. Y me gusta indagar mucho sobre un montón de artistas y que a mí me parecen que son grosos. Uh-huh. Y tomar cosas de ellos. Y estudiando después, ver cómo puedo hacer, tomar un tema, cómo lo veo yo, qué es lo que me dice a mí. Pues yo no escribo, pero interpreto. Y en la interpretación siempre hay una parte de la identidad, de lo que uno, cómo lo canta uno, cómo lo elige cantar, claro, cómo lo vive. Y bueno, para eso tenés que leer el tema, primero que te guste. Aparte hay otra cosa, que cuando vos elegís los temas, te llaman directamente. Sí. Yo creo que algo... Hay una relación que se arma rápido. Sí. Bueno, ahí aparece la letra también y lo que está diciendo me parece que es muy fuerte. Haber estudiado teatro también te ha dado, desde lo corporal, intuyo, pero me parece que debe ser así, abarcar mucho más, sentir, expresar, poder jugar, sí, con otras cosas. Sí, te da muchas herramientas, mm, digamos, también ver de otro punto de vista, o ponerle a agarrar un tema y ver eso, hacerte un personaje de eso que de alguien que escribió, o la misma letra que te hice un personaje, digamos. ¿Se entiende? Sí. Sí, hay el tipo que escribió, la escribió mirando a alguien o contando la historia de esa, claro, persona. Hay dos cuestiones. Primero, el que la escribió, y segundo, claro, al que nos estamos refiriendo, claro, que bueno. Y generalmente también en el teatro se usa eso, digamos. A vos te elegís una obra, lees, ves el personaje, te pones en el personaje y también quién la escribió, claro, y en qué momento la escribió. Exacto, el contexto también hace, bueno, pero hoy no te dice nada, pero en aquella época, lo que uno siempre refiere, si en aquella época cantar esto era prenderte fuego en una plaza, claro, a eso me refiero. Y la posibilidad de adaptarlo al contexto nuevo también. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros vamos a escuchar un poco de la música que hacen y vamos a seguir hablando. Lleno hambriado en los caminos, no le da a nadie comida.
cola al aire, albahaca las dos orejas. Cuando un melechado perros aparecen todos juntos y el sol duelo suya, dale lo mismo, se le hace humo. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo que triste mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos al que tiene le roba. ¿Participó Elías en la grabación como músico? ¿Después ya lo usás más en vivo de lo que haces? Lo uso en vivo. ¿Y esta grabación? ¿Me dijiste que grabaste en Córdoba? Lo grabé en Córdoba. ¿Cómo fue eso? Mira, yo conozco a este grupo Seibo. Sí, ¿qué es? Son de Cosquín. Ellos cantan folclore. Somos muy amigos con los chicos y dos me propusieron hacer la producción musical del CD. Así que, bueno, decidí hacerlo con ellos y, bueno, estuve yendo a Cosquín mucho tiempo, eligiendo los temas, peleando un poco porque a mí me gustaba una cosa y yo le gustaba otra. Y con el productor, lo que no ve la gente, que decirle, con el productor no se tiene que pelear, son las miradas. Sí, así que, bueno, lo estuve grabando allá, iba a Cosquín, a Córdoba, en el estudio de El Brujo, se llama. Ahí graba. ¿Quién? Ha grabado, qué sé yo. El tecladista es de Chaqueño Paladese. Sí, bueno, graban varios, así también del Cuarteto. Sí, un estudio conocido y bien puesto, para decirlo. Si claro. Y así que bueno, lo grabé allá en el 2015-2016 y bueno, lo terminamos, después bueno, se llevó a Buenos Aires para hacer las réplicas. ¿Y tuviste músicos invitados de ahí también? Porque esta posibilidad de que quien te lo produce te dice, mirá, aquel es amigo mío, si querés lo traigo a grabar. Claro, no, tuvimos la posibilidad, en realidad no la aproveché. Porque está bueno, si es amigo de él, decirle que venga, no. Que ponga la guitarra, que ponga la percusión. Ahí hay un tema de Anabela Soch, que lo ha grabado también Tamara Castro. Y la podríamos haber llamado, pero dormí. Esas cosas hay que aprovecharlas, sí. Igual enorme. Sí, sí. Pero te sentiste, digamos, un artista también. Cuando uno graba se siente un artista. Sí. ¿Eh? Igual ahí también estuvo Román Ramonda tocando el piano, el acordeón. ¿Un trabajo que llevó cuánto tiempo? Mucho. Fines de semana, me intuyo, calculo. Y semanas también. También. Me he ido a hacer toda la parte de las matrices, la voz y todo eso en semanas, así, julio, aprovechaba también para ir a Cosquín y tocar. ¿Podías tocar también, armabas algo para tocar? Claro, porque allá en Cosquín están haciendo, bueno, hacen la Peña de Invierno, Duende, y ahora este año, desde el año pasado, están haciendo todo el año, Cosquín todo el año se llama. Bien, está bárbaro para un músico que va en esa época, contraépoca sería. Que porque en el verano está todo el mundo, pero en invierno te rinden. Sí. Y te van viendo. Claro, y bueno, y de paso trabajado. Bien, una buena, o sea. Sí. No cualquiera puede grabar en otros lugares, por lo general uno graba en los estudios acá, pero vos se te dio algo realmente que por las relaciones lo pudiste aprovechar. Sí. ¿Lo suyo, amigo? ¿Grabaciones todavía no? Sí. ¿Sí? Editado, tengo dos discos. Muy bien. Uno instrumental. Con un grupo que se llamaba Cuatro de Copas, que era un cuarteto de guitarra más percusión, y ahí hicimos un trabajo bastante arduo de arreglos a cuatro guitarras, de un repertorio muy variado también. ¿De género? De género. Mira, siempre me interesó ese trabajo de la mezcla de la música, no tiene frontera. Está bárbaro. Y ahí trabajamos desde música clásica hasta temas de música argentina, de guitarristas como Luis Salinas, hasta guitarristas como Paco Lucía. Arreglados con una misma identidad estética. Y bueno, con ese grupo se trabajó bastante, viajamos bastante.
por el país, tocamos en el Teatro del Círculo, un par de años consecutivos. Un trabajo, una experiencia muy enriquecedora, y además que te va haciendo, porque el músico se hace tocar. Sí, éramos bastante jóvenes, ahí teníamos 22, 23 años, entonces era todo muy... tratábamos de estar mucho tiempo en el proyecto. Después se disuelve ese proyecto, tengo cosas solistas y editado después un segundo disco con un grupo de música latinoamericana. Sí. Que ahí sí, ya hay canción, hay voz, hay temas más nuestros, arreglo, sí. Hay más, hay otro tipo de arreglo. Está, y aparece este concepto de la canción, con letra. De aquellos pibes, cada uno en su generación, que salieron de Mugueta, ¿qué conservan hoy? De jóvenes, de haber los primeros pasos en la música, ¿qué está igual? Porque el crecimiento los cambia. La voz, la calidad, los arreglos, con quién se mezclan. ¿Lo que conservan? ¿El deseo de hacer música de aquellos pibes que hacían música acá o que cantaban en la pieza? Y el deseo, y también quizá un poco la manera de andar en el mundo uno, ¿no? ¿Conserva eso uno de los ciudadanos grandes? Sí, yo creo que sí. Hay cosas que te cambian. No es el primero que lo dice, eso está bueno. Pero uno, lo hace distinto a uno en la ciudad grande. Claro, sí. Pero me parece que está bueno eso de uno seguir siendo siempre... el mismo en esencia, uno va creciendo, las cosas que vas aprendiendo y estudiando te cambian, te modifican, pero hay una cuestión de matriz ahí que está bueno no perder, me parece. Siempre regresa, ¿no? Exacto. Y ahí está, me parece un poco la identidad. Pilmaikein Milicota fue la que me dijo también, ya de San José de la Esquina, pero está radicada en Buenos Aires y es compositora. Y me dijo también, es un día que grabamos en Casilda, le preguntaba y conservaba también esa... Mirá, esa forma de lo que te hace distinto siendo del interior para patear Buenos Aires, que es un lugar de Buenos Aires ya mucho más complicado. Por ahí no se te abren tan fácil en las puertas o andás en soledad. Pero por eso pregunto, el que vuelve y conserva esa identidad también se la debe ver el otro, el de la gran urbe le debe ver algo diferente. Sí. Se lo deben decir. Sí, sin duda. ¿Eh? Mirá cómo son estos, no se calientan por tanto como nosotros. O estos tienen otro andar. Sí, sí, otra visión, otra forma. Ya por eso está bueno retornar, ¿no? Porque... Para que no se olvide. Aparte, o sea, te ven la cara y eso del pueblo. Bueno, no sé si tanto la cara, parece que el andar define que nosotros no nos calentamos tanto con un tipo de la gran ciudad que es de ceño fruncido y de pocas cosas por ahí. Por ahí te va a conectar la música, eso sí. Claro. En la música te conecta con un hindú o con un rosarino, un porteño. Pero bueno, ¿y tocar allá se hace difícil, por lo menos en Rosario hoy? Yes. Acá es difícil porque no hay tantos espacios. Sí, tenés más posibilidades, por supuesto. Tenés la opción de elegir a qué música te podés dedicar o esto de hacer varios géneros, pero igual no es que es fácil. Así como es difícil en Buenos Aires o en cualquier ciudad. Claro, sí. Con más opciones que en un pueblo, pero tenés más gente también que está haciendo, que eso está bueno, pero cuesta sostenerse. Depende todo mucho del músico a veces. Vender entradas. Y ahí aparece el productor. Que por más que no lo quiera, te toca hacerlo. Exacto. Siempre. Porque además está lo otro, poner un productor para que trabaje con 4 o 5 bandas como la de ustedes, un tiempo, digamos, que tiene que darle de un dinero que no ves. Claro. Porque producir significa apostar, armar, ir, llevar, ver, y dar tiempo y no ves plata, porque recién vas a ver la plata cuando alguien pueda tocar. Pero es todo un tema, por eso hay que aprender a producir, si no hay, no hay chance. Sí, sí, sí. Y acá cuando vienen les da ganas de hacer algo por ahí, tocar, hablamos de la familia Seco con un espacio, ¿tocan poco por acá? Sí, tocamos esporádicamente. Sí, porque eso también aparece y es como que nosotros también tenemos una necesidad de que, bueno, que apostar a que haya espacio para que los músicos, sí, por que más se que se no vivan aquí, claro. vemos que no hay mucho de eso. En Firmado, bueno, hay algunos espacios, pero también hay uno que cerró. Y si el músico no tiene espacio para tocar, no hay música. Claro, depende mucho del músico. Siempre el músico gestionando, que eso está bueno en parte, pero también sería, me parece, necesario que otros sectores de la sociedad puedan generar esos espacios para que el músico pueda relajarse más y hacer la música. ¿Trabajan con chicos los dos? ¿Vos en la escuela? Sí, yo también trabajo. A ver, siempre aparece mucho esto, porque las generaciones de antes, nosotros antes... Yo tengo la sensación que lo que ha cambiado es el consumo. Los pibes son los mismos, lo que cambia es el consumo. Si aparece un celular, te obliga a estar con el celular y el pibe va a agarrar el celular. Pero en esencia, el pibe que sale a la vereda es el mismo que salía hace 30 años, con la diferencia que el consumo nos cambia y en el consumo también aparece hasta el choreo, si yo quiero tener eso que no puedo. Pero en esencia, ustedes que laburan con chicos, ¿son tan distintos de ustedes los pibes cuando quieren tocar la guitarra o quieren hacer teatro? Nada.
No, para, chico, no para, yo para mí el niño está abierto y quiere recibir. Y depende de la creatividad que uno tenga, la voluntad de trabajo y la preparación que uno tenga. El secreto está en el profe. Para darle eso y que descubra. Por ejemplo, cuando llega un chico a aprender la guitarra, ¿qué cosas quiere aprender? Digo, en cuanto al género, ¿con qué viene escuchado? Mira, yo, vos sabés que... O vos te enseñas una cosa que a lo mejor... No lo pienso desde el género. Mira qué bueno. Vos sabés que yo creo que el chico quiere tocar la guitarra y quiere descubrir la música. En eso te igual a vos. Es música, claro. En eso te igual a vos cuando aprendiste. Y me pasa, yo trabajo en la escuela también. Y en la escuela también los chicos quieren escuchar música. Y aprender y descubrir. Entonces está en uno en poder mostrarle de todo lo que existe o parte. Y que vayan descubriendo y haciendo. Y va a haber cosas con las que alguno se va a identificar más, otro menos, y viceversa, y va a ir rotando. Pero me parece que el chico que se acerca a tocar la guitarra o a cantar, o en la escuela, cuando llega la hora de música, quieren descubrir algo diferente, no sé, música. ¿A vos te pasa lo mismo? Y en realidad el teatro es más complicado, porque la música ya nosotros... Ahí ponemos el cuerpo. Claro. Entonces, y más, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en una escuela... de la periferia de Rosario, entonces es complicado. También sí, la cultura que tiene claro. Un chico, más allá de que el chico, obviamente, yo digo que está abierto a aprender, pero le cuesta mucho, entonces uno tiene que trabajar el doble para que el chico se interese por eso y tratar de que le guste el teatro como si fuese un juego, que en realidad el teatro es un juego. Claro. Pero para que ellos lo entiendan así. Entonces tenés que pensar mucho, tenés que trabajar. Pero en esencia el pibe es el pibe. Sí. O la nena, digamos, para no ponerlo en términos solamente de varón. Exacto, después está en uno buscar las herramientas. Hay momentos o alumnos o contextos educativos donde es más fácil llegarle a un alumno que en otro. Pero que se puede, el tema está en el trabajo, ver, y en la forma. Yo creo que cuando aparece alguien con una guitarra en una escuela, en una plaza y hace así, ese instante es similar a de hace un siglo y medio atrás también. Digo, un trovador, alguien que sabía tocar eso. Yo presto atención. Totalmente. Por eso está bueno que se generen espacios. O sea, me parece que es una necesidad. Hoy estás viniendo acá a dar clases, vos, por ejemplo. Los martes. Hoy vine para estar acá con María. Pero este es tu espacio de Este es el espacio donde damos guitarra. ¿Cuántos chicos tenés acá hoy? Y acá, este año hay 16 Bien. Que empezaron alumnos. Siendo que yo vengo una sola tarde a la semana, no me lo permite. Hay que hacerla rendir, ¿cuántas horas? Son 4 horas, Bien. Donde trato de organizar a la mayor cantidad posible. La idea fue siempre trabajar con 4 alumnos por hora. Claro, está a bien. Modo taller, porque sí, si hago clases bien. Particulares, quedan un poco afuera. Diste 4 clases, 4 chicos y otros 12 por eso. Exactamente. Entonces esto de la modalidad taller permite que a lo mejor se pueda trabajar menos en lo individual, pero se trabaja en lo colectivo. Y voy mirando al otro. Eso está bueno. Me siento igual que al otro, la incomodidad del otro, la incomodidad mía, porque todavía no lo puedo aprender y el otro me ayuda. Sí. El taller es horizontal. Y compartir la música. Eso está bueno. Social. Pero está bueno también seguir insistiendo en esto. Es decir, con esto que decía yo, bueno, ustedes fueron pibes, les enseñó a alguien y hoy hay una devolución. Como integrante de la comunidad, de bueno, lo que yo aprendí lo vengo a volcar con mi vecinito, digamos, los chicos del mismo barrio que yo. Eso está bueno, más allá que lo que le toca allá en Rosario, es un desafío diferente por el contexto social, económico y político. Pero el de acá, en esencia, es lo mismo. Lo que te pasó hace. ¿Vos tenés cuántos años? 32. O sea, lo que te pasó hace 22 años es más o menos lo mismo que le pasa al pibe de Mugueta de 22 años. De hoy, digo, 22 años después. Viene con la guitarrita, quiere aprender. Eso está intacto. Lo digo por esto de esta contaminación de la gran urbe que quiere hacerte creer que el problema que tenés a la salida del subte en Buenos Aires es el mismo que el que tenés acá en Mugueta, claro. O Vigán, ¿no? Eso está. No, hay una diferencia. Vamos a seguir escuchándolo. Donde a veces pretendes quedar.
tanto nos cuesta y nos duele guardar. Y nos duele guardar. Déjame estar en tus noches y el recuerdo más bello tendrás. Con otra has de encontrarte, sabiendo que siempre conmigo estarás. A mirar el futuro y digo, ¿y qué deseos hay o qué ilusiones hay que los mantienen vivos haciendo música? ¿De seguir haciendo qué cosas? Digo, los dos les pregunto. Y yo, música está claro, ¿verdad? Claro. Pero digo, pero bueno, bueno, como músico pensaba mezclarme con esto, hacer este género que nunca lo hice, digo, cantar tango. Ah, bueno, sí. Esto que no lo hice, pero no me animo. Tocar cosas que uno no... Ah, sí, obvio. A mí me encanta el tango, de chiquita, sí. Me acostaba con una radio, porque me enseñó mi abuela, entonces me encanta el tango, y sí, no sé si lograría hacerlo bien, digamos, pero... Mira, hay algo que está bueno. El consumo cambia un montón de cosas, sobre todo de las que nos habitan. Yo soy también, yo hago radio y medio porque escuché mucha radio en mi casa. Mi viejo no era músico, pero si yo escuchaba a mi abuela. Hoy lo que cambia es que es individual. Mi celular me permite escuchar yo. Claro. Digo, o en todo caso en la esquina estamos todos juntos. Pero ahí hay una cuestión cultural que cambió. Bueno, eso lo seguí llevando adentro. Sí, sí. Está, no, está intacto, eso está bueno. ¿En el caso tuyo, Lía? Bueno, la motivación de descubrir lo nuevo siempre es como un motorcito, ¿no? Que no, uh-huh. De lo desconocido, a ver qué pasa, qué puedo hacer, relacionarse con gente nueva. Eso motiva siempre. Y después el trabajo. Sí. Yo tengo la suerte... Digo la suerte. ¿Vos trabajás de lo que estudiaste? Músico, claro, tengo la suerte como con Marina, así que, y con otros cantantes o músicos que me convocan a lo mejor como sesionista. Entonces también eso es muy enriquecedor, más allá del trabajo,
el hecho de que no sabes qué te van a pedir, qué quiere, ¿no? el músico que vos le aporte, o que, en qué lo tenés que sostener. Eso me gusta mucho. El hecho de acompañar me gusta más. Quizás. Te enriquece. Sí, el hecho de compartir. Tocar solo lo hago, pero es como más para mí. Porque me gusta esto de la música de compartir, ¿no? Con el otro. Y ahí hay algo interesante que también nosotros lo reivindicamos, que tiene que ver con la sobremesa, la juntada. Este es un programa que, además de intentar darle un respeto a la tarea del músico, reivindica mucho ese momento de poder juntarse y tocar. O termina el almuerzo, la cena familiar, y por favor que aparezca la guitarra. Yo se lo reclamo mucho a los músicos. Háganlo porque enriquece al que no sabe tocar, que está esperando eso y... ¿Tocarán? ¿Qué harán? Quizás eso es la esencia de la música y lo más importante, ¿no? Eso es. Tener una funcionalidad social. De aportar algo eso, al otro. Eso está bueno, digo. Más allá del consumo, de lo que se escucha, de lo que venda, no venda. De que para nosotros es un trabajo y es importante que se respete. Pero también la función en una sociedad. Pues volvemos a lo de antes, si estimula. Exacto. O acompaña. Estimula. Inclusive la música, digamos, cambia el estado de ánimo, escuchándola no en vivo, porque es muy difícil siempre escucharla en vivo, pero con la compañía de la música, habita en la casa de cada uno de nosotros, el laburo. Sí, uno crece, uno vive con la compañía de la música. ¿Y hoy hay mucha música o no? En sus vidas. Sí, yo vivo escuchando música, vivo escuchando música, no puedo parar. Estoy en Rosario, vivo sola y pongo música o la radio, o pongo el celular o el YouTube y sale. ¿Y qué cosas estás deslumbrado por ahí que no conocías tanto? No solamente del género que haces. Y en realidad ahora me fui más con la murga que... Bueno, mira, ve. Empecé a escuchar mucho murga, me gusta la cotorra. Que... Hicimos la cotorra con la Ruta del Artista. Así que me parece una murga buenísima. Y ahora empecé con eso, pero bueno. siempre me agarra en épocas, ¿viste? En una época estuve escuchando mucho Drexler, después... Muy fino para hacer música Drexler. Y además usa mucho la tecnología de una manera que es hermosa. Muy sutil. ¿Vos, Elías, por dónde andás escuchando? ¿Y por lo menos qué cosas te...? No, sí, varía. Siempre escuchando música. Sí. Yo vivo con mi novia, que es violinista también, así que... Queriendo o no, siempre está la música ahí. O de ¿son de en casa ensayar juntos? Sí, de tocar. ¿Tienen un dúo? Por sí, eso sí, también. Sí. Algo vamos a hacer con el dúo también. Claro, buenísimo. Así que siempre la música está ahí sonando en vivo o lo que estamos escuchando. Y me gusta ir variando, me pasa esto. Que a veces me engancho con un guitarrista, quizás de folclore, Juan Falú, como andábamos antes, y estoy meses escuchando eso y después salto a algo de rock o jazz, me gusta mucho el jazz, la música clásica. ¿Qué sé yo? Tengo épocas. Muy variante. Y hay que dejarla fluir. Y claro, eso está bueno. ¿En algún momento se han repreguntado por qué elegí ser músico? La verdad que hubiera sido otra cosa, ¿o nunca les pasó eso? Nunca me imaginé otra cosa. Siempre quise ser esto. Está buenísimo. O sea, ahí está la frase. Siempre quise ser esto. Digo, para contarle a un pibe que se puede vivir la música. A eso me refiero también. No es todo color de rosas, por supuesto. Como nada. No conozco ningún ámbito de eso, creo. Exactamente. Pero bueno, es lo que uno le gusta, y creo que está bueno apostar a hacer lo que te gusta. ¿Qué te pasa cuando agarras una guitarra? Me desconecto. Eso. ¿Te olvidas de todo? Pero, claro. Es como una especie de terapia. Después está la parte de formación, donde uno sí está concentrado. Metodológico. La cuestión neurótica. Obsesiva, ¿sí? Que para mí es un gran problema de no pifiar una nota, de mejorar. Bueno, esa es la parte menos linda, que también hay que saberla. Pero es parte del trabajo que uno hace para crecer. Pero después, pasado esa etapa, cuando uno se sienta a tocar, digamos, a jugar, ahí está bueno, como uno se desconecta un poco y es una especie de terapia, no sé. Es lo que elegí, es un estímulo. Voy un poco repasando las frases porque está bueno también repasar para hacer una síntesis de la charla. Es lo que elegí, nunca se han repreguntado por qué ser músico, sino que es una vocación. Alguna vez empezaron a cantar y hoy trabajan dentro de la cultura. Pero hay un camino, ya que esto es una ruta y es del artista, hay una ruta del artista que lo sigue teniendo adentro, eso está bueno. 5 años después te encuentro y estás en un camino lógicamente enriquecido,
Y en el caso de él, bueno, también encontrar a alguien que sigue caminando por este lado. O sea, está bueno hacer música y trabajar en la cultura. Sí, muy lindo. Creo que yo también. Es un cable a tierra, aparte de que a uno le gusta. Es un crecimiento para uno mismo, para aprender un montón de cosas, digamos, tanto técnicamente, musicalmente, como espiritualmente. Sí. Claro. En el caso tuyo también definís eso mismo. Sí, 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 coincido. Bueno, seguramente en un tiempo nos volveremos a encontrar de alguna otra manera, o con otro disco, porque también lo que estamos haciendo ya después de 5 años es a quienes han grabado material un poco darles una mano en la difusión. ¿Cómo los contratan? ¿Cómo se ponen de acuerdo quien está viendo para poder llevarlos a tocar? Y yo tengo mail, marinasalvatelli@gmail.com, uh-huh. También el Facebook, celular. Uh-huh. ¿Y tenés material subido a alguna plataforma, algo que lo puedan escuchar más allá del CD? Sí, tengo material, bueno, en el YouTube. Sí. Y también está en Spotify. Muy bien. Amazon, ¿no? Amazon, sí, Spotify, Bandcamp, son más o menos todas las plataformas donde uno dice, ah, yo pasé el programa, me gustó, lo que quiero escuchar otra cosa, puedo ir a internet y buscar. En realidad este, como ahora estamos, lo hicimos recién y estamos con todo el trámite de esa de ahí. Sí, papelería, burocracia. Se está por subir, ahora se tienen que subir a este, el anterior también ya está. Que se llama Déjame Estar. Claro. Bien. Y te dejamos estar sentada acá, cómoda en el lugar. ¿Tenés material, algo que puedan escuchar o te puedan sumar a contratar o contratar como profe también, que es una de las opciones? Claro, ¿no? Sí. Por mail, mi correo es eliasjaracarron@yahoo.com.ar. Y para escuchar material de los discos o otras cosas que he grabado en YouTube, buscando bien. Como Elías Jara. Los Carrón son músicos, podríamos decir. Pueden firmar Carrón músico. Sí, son mis primos. Bien. Sí, sí, sí. Bueno. Mi abuelo era guitarrista. Mirá qué bueno. Miguel Torres. Mirá vos. Y mezclamos a Miguel Torres. Vos lo guitarrista Miguel Torres. Mirá qué bueno. Sí, sí. Mirá cómo la región tiene una identidad ya que busca para atrás y encuentra. Un placer. Igualmente. Gracias. Igualmente. Se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara se enciende en un abrazo fuerte. Desde un rincón de este patio te estoy mirando embobada, tus ojos negros, tus labios tan rosados. Mal hallazgo mi forma de andar siempre juntitas, ay, si pudiera arrancarme la timidez con que vivo, te pediría que bailaras conmigo. Dos vinos y creo que más tarde me animo. Fui armada de coraje, esta vez no te escapas. Los changos me dijeron que una sonrisa basta. Te juro, no alcanzo a dominar el habla. Y ahí estás vos en tu mesa, mirándome como nadie, bello y total como un ocaso en la tarde. La pucha con tu mamá no me quita los ojos, pero allí voy a tu encuentro, sonriéndote decidida. Tomo tu mano, ya te vienes conmigo.